Sí. Pues me gusta aprender de boxeo cuando salgo del gimnasio, me gusta refrescar la mente viendo peleas, técnicas de boxeo y antes de acostarme a dormir me gusta ver esas cosas. ¿Quién te enseña los fundamentos básicos? Pues actualmente entreno con Luis Braña en Bayamón. Llevo alrededor de 8 años entrenando con él, gracias a Dios. Él es el que se encarga de lo físico, lo emocional, de todo. ¿Cuándo peleaste por primera vez? Pues en aficionado, la primera vez que peleé fue un 23 de febrero del 2013. Pesé 80 libras, fue en Cataño y gané ese día. Y profesional fue el 15 de febrero de este año, el 2020, y gané por la vía del knockout en el primer asalto. ¿Tu boxeador favorito quién es y el por qué? Pues tengo dos boxeadores favoritos, son Wilfredo Gómez y Héctor Macho Camacho. Wilfredo Gómez me gusta porque su agresividad en el ring, la forma de pelear, su agresividad, su naturaleza como boxeador. Y Héctor Macho Camacho me gusta por su agilidad en el ring, cómo se destaca, su destreza y su movimiento, cómo se mueve en el ring. Actualmente estoy pesando 135 libras y mis planes para este 2020 serían hacer varias peleas y con eso recuperar el tiempo perdido. Esto del virus, gracias a Dios, no me ha afectado tanto, ni emocional ni físicamente. Me he mantenido entrenando desde el primer día de la cuarentena y hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Esto del virus sí afectará grandemente a la industria del boxeo en general. Esto de hoy en adelante, de ahora en adelante, eso será un nuevo comienzo para el boxeo. En mi opinión, los dueños de compañía y eso deberían hacer carteleras más seguido, semanalmente o bisemanalmente, y peleas buenas que llamen la atención del público. Me apodan el barbero porque obviamente soy barbero y algunas personas me conocen como el boxeador, otros como el barbero, y pues ya que de boxeo se trata, pues decidí ponerme el barbero y así complacer a todo el mundo. Actualmente no tengo un boxeador en mente con quien me gustaría pelear. Si acaso en un futuro te podría contestar esa pregunta. Hyundai Express Park está abierto de lunes a viernes, de 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Te informa que estamos ubicados en la Gautier Benítez en Villa Carmen, en Cagua. Llámenos al 745-6663 y 745-6068. Va a encontrar piezas sobre y reemplazo para tu Hyundai. También tenemos batería, lubricante, accesorio para auto. Y búscanos en Facebook. Ya abrió en Cagua Hyundai Express Park. Recuerda, de lunes a viernes, de 9 y 30 a 4 de la tarde. Los maestros del pollo asado, Víctor Pollo, te trae la información que está abierto ofreciendo nuestro servicio de comida criolla en todas nuestras facilidades como Cagua, Cuamo, Santa Isabel, Guayama, Ponce y en Kissimmee, Florida, con carry out y servicarro en Cagua y en Ponce. Tenemos también servicio de lonchera, casi que ya sabes, donde tienes que comer es en el maestro del pollo asado, Víctor Pollo. Doctor Glass está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde por cita previa. Llámenos al 740-0405. Estamos ubicados en la avenida North Main, urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón. Reparación de cristales y corregimos filtraciones. Cristal roto, no lo cambie. Repáralo con nosotros, con Doctor Glass, que está ubicado en la avenida North Main, urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón. Doble 3 Sport TV en Aibonito. Estamos ubicados en la calle Federico de Geto, al lado de Mueblería Gogi, 740-0405, con cerveza frita, bebida de todas clases y los jugos son naturales. También tenemos picadera, abierto todos los días, el mejor sitio para la pasarla en Aibonito. Gracias a toda mi gente por ver el video, compártalo, denle like, gracias por el apoyo y gracias Metal por la invitación, agradecido.
Metal, saludo, gracias siempre por invitarme al programa. Ya te tengo las preguntitas que me enviaste. La primera dice, ¿cuándo comenzaste a tener interés por el boxeo? Bueno, Metal, yo desde niño nada, me ponía los guantes en la escuela, en el barrio. Y un día me los puse con un amigo mío. Y me dominó muy fácil. Su nombre es Galdi. Y nada, le pregunté dónde es que aprendió a boxear. Y ahí fue que comenzó todo. Ahí fue que empecé a entrenar per se, como tenía 11 años para ese momento. Bueno, Meta, te tengo la segunda preguntita. ¿Cuándo empezaste como entrenador? Empecé en esos años del 2008 en una franquicia que trajo los Estados Unidos a Puerto Rico llamada Eli Boxing. Un gimnasio estuvo en Guaynabo y otro en Cagua. Para ese momento empecé en un grupito bueno. Tenía a Luis Martínez, Mikey, y Luis Martínez empecé a trabajar con él full y en menos de 3 meses se hizo campeón Región Metro, que para ese tiempo peleó con un muchacho de parcela Falú bien bueno y nada, empecé con el pie derecho, como dicen. Mueblería Gogi y Buenavista Gas, ubicado en la calle Federico de Geto en Ay Bonito, con juego de sala, juego de comedor, juego de cuarto, sillones, neveras, secadoras, estufa, televisores, madres, microondas, butaca y mucho más. Y Buenavista Gas, con servicio de entrega a su casa o negocio, usted llamando al 735-1510 y nosotros llegando. Mueblería Gogi y Buenavista Gas en Ay Bonito. Jabones, vela y más en Ay Bonito, donde usted va a encontrar seminarios y materiales para confeccionar jabones y vela, productos corporales y mucho más. Llámenos al 235-2491 y nos puede buscar en Facebook y en Instagram. Recuerda, jabones, vela y más al ladito del doble 3 en Ay Bonito. Maldonado Auto Park está abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, cumpliendo con las restricciones del gobierno y tomando todas las medidas de seguridad. Tenemos las piezas originales en plazo para tu carro. La que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la Avenida de los Millones en Bayamón. Maldonado Auto Park ya está abierto. Rey Auto Collision 205-6505, Sector Salome en Cagua. Ya estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con todas las medidas de seguridad para ofrecer nuestro servicio de reparación y ojalatería y pintura. Cotización para todo tipo de seguro. ¿Te chocaron? No te preocupes. Tráelo a Rey Auto Collision, donde nosotros sí te servimos con gusto. Este es para ti, charlatán. Bueno, vamos para la tercera preguntita. Dice, ¿qué boxeador fue que era más fanático para ese momento? Me hice bien fanático de Ron Jones Jr. Inclusive mi hijo tiene 17 años en estos momentos, se llama Roy. Y da la casualidad que nacieron el mismo día, el 16 de enero. Eso es algo de Dios, como dice. Pero en estos momentos, con el tiempo y analizar boxeador y viendo muchos videos, me hice fanático de Julio César Chávez Sr. Me gusta su estilo, ¿sabe? Su paciencia, trabajo el cuerpo. Julio César Chávez Sr. en estos momentos soy muy fanático de él ahora mismo. Dice un mensaje a la fanaticada del box y que tiene en la mesa
para estos últimos meses del 2020. Bueno, yo siempre le he querido, le doy gracias a mi familia, al Señor, a esos amigos míos que siempre me llaman y me apoyan. Y nada, por el momento no hay nada concreto, Metal. Espero pronto estar de vuelta al gimnasio. Siempre el boxeo será mi pasión. Y gracias siempre por invitarme al programa y hacerme las entrevistas a mí como entrenador y a los muchachos que siempre están bajo mi tutela. Gracias, Metal. Bendiciones siempre. Sabrosos rellenos de papel y carne, yuca y pollo y plátano madurica y las empanadillas de pollo, carne, camarón, pulpo, pizza, güey y las alcapurrias que son de yuca con yautía junto y carne molida. Y tenemos un nuevo horario, ahora sería de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es lunes a viernes de 7 a 4. Sábado y domingo estamos ofreciendo el servicio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Número 2, número 3, número 4 y número 5, todos están en Cagua, donde usted va a encontrar arena, piedra, bloques, varilla, efectos electrónicos, efectos de plomería. Aquí en Ferretería Gravero Doblez contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Contamos con nuestro nuevo horario de 9 a 5, de lunes a sábado. ¿Tienes calor? ¿Necesita una consola inverter? Pues tienes que llamar a Inverter Technology Puerto Rico al 436-6018 o al 221-9671. Te resolvemos, te montamos una consola. Estamos ofreciendo servicios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde por cita previa. También ofrecemos mantenimiento y limpieza de aire. Aguas Buena Economy Auto Park te informa que estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde usted va a encontrar las piezas que usted necesita original y reemplazo para su carro al mejor precio. Llámenos al 732-8708. Recuerde, estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguas Buena. Aguas Buena Economy Auto Park ya está abierto de lunes a viernes. Bueno, ahora sí, bienvenidos todos a este primer programa Deportes con Metal Sky. Nuestro invitado lo es el árbitro de baloncesto, árbitro de béisbol, árbitro de lucha libre y oficial de mesa. Y algo más también por ahí también, porque también hace un par de cositas fuera de eso que mencionamos, como que también tiene una compañía de lucha libre en el área sur de Puerto Rico. Estamos hablando de Ángel Prime Time. Bienvenido a nuestro programa, Ángel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Un saludo cordial a todos tus seguidores, a todas las personas que siempre están en contacto con tus producciones, que son muchas, y siempre agradecido con la invitación. Ángel, vamos a comenzar primeramente. ¿Cuál de todas estas facetas de como árbitro y oficial llega a tu vida? Primero te hiciste árbitro de baloncesto, de lucha libre o de béisbol, oficial de mesa. ¿Cuál es que comienza primero? Pues mira, yo empecé en mi pueblo en Cuamo. Yo jugué baloncesto, categorías menores, jugué también pequeñas ligas. Prácticamente pues jugué como hasta los 15 y 16 años, me lastimé el brazo. Y pues decidí enganchar el guante
y me gustaban las estadísticas del béisbol doble A. Y ya en 1985, con 15 años, me convierto en el estadístico maratonista de Ecuador doble A. Ese año llega el baloncesto superior a Cuamo y empiezo, como uno dice, con mi tío, que era el encargado de las cantinas, despachar refrescos, hacer un par de cositas allí. Luego, pues, ya cuando me gradué de cuarto año, ya yo estaba con los maratonistas de las estadísticas, sentado en el banco de los diferentes distintos dirigentes que dirigían el equipo Cuamo. En la AA seguí de estadístico, o sea, que trabajaba tanto en el baloncesto superior con los maratonistas de Cuamo como con los maratonistas de mejor AA. Como árbitro, pues siempre me ha gustado. Tengo dos tíos, uno que está orando los descansos eternos allá en el cielo, Vicente Rodríguez Chefa, que era árbitro de pelota, también de baloncesto, y el otro tío mío, Wilber Méndez, hermano de mi mamá, también árbitro de baloncesto. Pues en Cuamo había un torneo de baloncesto y era bien difícil conseguir árbitro. Nosotros pues nos llamábamos, nosotros tres nos jotábamos, empezamos ahí a arbitrar todos los juegos. Prácticamente en Cuamo había mucho baloncesto, los diferentes barrios tenían diferentes ligas. Y empezamos a trabajar, ahí creo un grupo de árbitros, que le puse como el Consejo de Árbitros Baloncesto Cuameño, donde pues empiezo a reclutar alrededor de 10 compañeros. Y empezamos a trabajar todos los torneos de Cuamo, Santa Isabel, algunos de Juana Díaz, inclusive la Liga Industrial. Ahí yo a la misma vez estaba cochando en categorías menores. Yo creo que tenía muy buenas habilidades como dirigente, pero era bien exigente. Y un compañero mío, árbitro Luis Martínez Vázquez, pues me hace la invitación. Mira, pero tú eres buen árbitro también, porque me vieron pitando. Y yo, pues, yo estoy dirigiendo, tengo que tomar una decisión en un momento dado, o en ese momento dirigir. Y me gustó la idea, me invitó para una reunión un jueves en Ponce, la Salvador Dijol, y me quedé, le pedí que tenía un grupo en Cuamo, que me permitieran terminar los compromisos que tenía con el grupo. Me traje también a varios árbitros de ese grupo para Ponce. Ahí empecé a trabajar en la Federación de Árbitros Capítulo de Ponce. Y seguí trabajando fuerte. Ya a mi primer año me enviaron un viaje para la República Dominicana con Puerto Rico Little La, la Copa del Caribe. Wow. Empecé a hacer un trabajo, a perfeccionar las técnicas. Ahí tengo que decir que tengo que dar las gracias al señor Tony Ruiz y a Dani Díaz, que fueron los que confiaron en mí. Alex Electronic Center, tenemos lo nuevo en protector de pantalla para celulares, recargas de todas las compañías, baterías desde $25, pantallas desde $40, venta, reparación, servicio, cover y mantenimiento de celulares, tableta, iPad y computadora. Calle de Jetó, frente a la Cooperativa San José en el pueblo de Aybonito. Recuerda, Alex Electronic Center, 939-325-1952. Aguas Buena Economy Auto Park te informa que estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde usted va a encontrar las piezas que usted necesita original y reemplazo para su carro al mejor precio. Llámenos al 732-8708. Recuerde, estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguas Buena. Aguas Buena Economy Auto Park ya está abierto de lunes a viernes. Farmacia Mari, aceptamos la mayoría de los planes médicos. También tenemos artículos de belleza, chocolate, juguetes, cartera, provisiones en general y mucho más. Estamos ubicados en la calle Ramón Flores en Aybonito, 735-8723. También tenemos departamento escolar y envoltura de regalos. Ferretería y Gravero Doble G, número 2, número 3, número 4 y número 5, todos están en Cagua, donde usted va a encontrar arena, piedra, bloques, varilla, efectos electrónicos, efectos de plomería. Aquí en Ferretería y Gravero Doble G contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Contamos con nuestro nuevo horario de 9 a 5, de lunes a sábado. Lo que está pasando en el mundo de los deportes.
Eso, así pues, frente, muchas bendiciones, muchas gracias. Siempre estamos a tu orden. Cuídate, mi hermano. Bueno, mi gente, hemos llegado a nuestro final de nuestro programa vía Skype, que nuestro invitado lo fue Ángel Prime Time. Deseándole a ustedes un buen fin de semana y mañana tiene un compromiso con nosotros a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube, La Otra Cara Sobre la Mesa, a través de la radio metaprostationpare.com y en nuestro Facebook, donde mañana tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros mañana. Estén pendientes y ya les puedo adelantar que el próximo viernes a las 9 de la noche tenemos al boxeador Brian Chevalier, donde nos va a estar contando una cosita y nos va a estar hablando de una polémica, de una controversia que pasó con un campeón de boxeo, que hubo un reto. Y vamos a ver si ese reto se puede completar, porque si se completa, sería una oportunidad por el título mundial de ese boxeador que vaya Brian Chevalier. Así que ya saben, mañana a las 10 de la mañana y el próximo viernes a las 9 de la noche. Así que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía y siempre dándole las gracias al Rey de Reyes, que toda la gloria y toda la honra para él, que él siempre nos da, ¿verdad?, el pan de cada día y nos permite llegar a donde ustedes. Así que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias. Nos esperamos mañana a las 10 de la mañana en Deportes con Metal Online, domingo. Nos veremos, mi gente. Eso es para ti, charlatán, batatero, y a todos esos canguros y peseteros.